tardes. Bienvenidos a todos, a los que tengo adelante, a los costados y a los que tengo atrás. Bienvenidos, buenas tardes. Me encanta, wow, lo que es estar acá arriba y ver todo esto. Oh, la coca, hermosa. Se siente muy distinto acá, ¿eh? Les digo. Después van a ver algo, una locura que me mandé hoy, después les cuento. Ya van a ver en el transcurso del espectáculo. Bueno, gracias. De verdad, gracias a todos los que están presentes, los que vinieron a Señor Tango para disfrutar de este espectáculo, que les puedo contar así en intimidad, como en casa, que nos costó tanto hacer este desfile. Vieron que es mucho tiempo de trabajo. Un vestido lleva un año casi de producción, ¿no? Paralelamente entre las bordadoras y las diseñadoras y demás. Y nos llevó mucho trabajo, hubo muchos palos en la rueda, pero logramos seguir con la carreta rodando y los pasamos. Y aquí estamos. Así que con muchas ganas, hola gente de Quisilque y querida Elizabeth Mauricio. Bueno, les quiero contar, un aplauso, claro, cómo no. Veo mucha gente amiga, Marcelo Irpino, La Coca, Calabró, querida Ileana, no sé, amigos de la vida, Diana María, Vanessa Show, no podría nombrarlos a todos, La Turca Tamer, amiga. Ay, mirá qué grande que me veo ahí. Bueno, quiero contarles que saben que antes de un desfile hay que hacer toda la parte protocolar. Hola a los de arriba también, ¿eh? No me olvido. Ahí están, hola. Y quiero contar un poquitito lo que es agradecer, ¿no? Valores que nos estamos olvidando un poco, agradecer. Gracias, permiso, buenas tardes, buenas noches. Nunca nos olvidemos de eso. Y hay que agradecer. Entonces vamos a empezar a agradecer. Primero a todos los que están presentes, como ya lo dije. Segundo, a toda la prensa internacional y nacional, que hay mucha, están repartidos, hay fotógrafos, cámaras ahí arriba. Hola a todos, muchas gracias por estar. A la gente de Desarrollo Social, que tanto ayuda a la Fundación Roberto Piazza contra el Abuso Sexual Infantil. Está la gente de Desarrollo Social ubicada en algún lugar de la sala, pero es muy grande. Así que muchísimas gracias por estar. A la cónsul italiana Valeria San Gregorio, que también se hizo presente hoy acá y nos consiguió el pasaporte italiano. Gracias, amor. Gracias. A grandes productores de espectáculos de Chile. Me dijeron que vino gente de Chile que nos quiere llevar allá a hacer shows. Así que yo los nombro y les agradezco. Allá vamos a Chile. Vos no vas a Chile, Sotomayor, cállate. No, a Chile. Usted cállese, acá conduzco yo. A China también. Primero a Chile vamos a ir. A la manequén Karin Freidenreich, que quiero contar. Karin es una manequén que desfiló muchísimos años para Roberto. Hace 10 años se fue a vivir a Múnich y dejó las pasarelas. Y coincidía un viaje de ella a Argentina con este desfile. Y Roberto le dijo, ¿querés volver, Karin, a hacer este desfile con nosotros? Y la negra dijo sí, se puso 3 vestidos y hoy la vamos a tener. Así que pido un fuerte aplauso para Karin Freidenreich, que vuelve a pisar las pasarelas Piazza después de 10 años. Por supuesto, a todos los artistas y colegas presentes, que nombré a muchos, luego los vamos a ir viendo y nombrando. A todas las manequens que van a desfilar hoy, que son 29 en total, muchas amigas de muchísimos años también, gracias chicas. A todo el staff Piazza, a todas las empresas que nos acompañan y que en este momento las voy a mencionar. Banco Ciudad nos acompaña como sponsor y marca en este desfile. Cirque y Mundial, que ya los nombré, gracias Mauricio, gracias Elizabeth. Están en todos lados ustedes, es muy bueno eso. A Millanel Cosmética, ¿eh? ¿Dónde está la gente de Millanel? Allá arriba, hola chicas, gracias por estar. Alfajores Esturión, vamos a comer alfajores todos. Gente que siempre nos manda bolsitas y cajas de alfajores, gracias por acompañarnos también. Jean-Pierre, Joyas de Jean-Pierre, también está acompañando a Roberto Piazza en estos 40 años. Alma Mora, Finca Las Moras, Grupo Peña Flor, Dulce Armonía Flores, Sud Ski Wear, me regalaron unas camperas de esquí, me faltan los esquí. BCG Productora, Video Audiovial. Y el Palacio de las Papas Fritas, que no se engorda todo el tiempo, vamos a comer ahí. Al maravilloso elenco de Señor Tango, allá los chicos, músicos, bailarines, que los van a ver hoy acá, haciendo unas coreografías increíbles. Una diosa que va a estar acá mostrándonos su arte, Andrea Guidone, para quien pido un fuerte aplauso por las maravillas que hace.
y al director de la orquesta de tango, el señor Matías López Galese. Un genio, Matías. También agradecemos a todos los licenciatarios de los 26 institutos de enseñanza Roberto Piazza, del norte al sur, que están siempre y hoy están todos aquí presentes. Quiero agradecer a Neferet, ahí están los institutos. A Neferet, que es la reina del cosplay, una chica que hace cosplay, que es maravillosa, hoy me va a acompañar acá en una performance de Balada para un Loco, así que gracias Neferet, que está por ahí atrás. Quiero agradecer a quien me vistió y nos viste, al señor César Ramos. ¿Dónde está César? Sé que está en la sala, pero bueno, lo conocimos hace muy poco, hace una ropa divina. Búscalo, Iripino, te va a gustar. ¿Lo conoces? ¿Viste lo que es la ropa de César? Brutal. Así que gracias, César, por vestirnos. Me dije, algo sencillito quiero, así, que no llame la atención, ¿viste? Tranquilo. Y por supuesto quiero nombrar, ahora toca China, a los representantes de la Embajada de la China. Hoy tuve que hacer un curso para mencionar los nombres bien. Han Mengchang, consejero cultural de China. Creo que está por allá. ¿Sí? ¿Allá? Yu Xiping, secretario de la Embajada Cultural. Wang Xiaomeng, secretaria general. Y al señor embajador de China por su entusiasmo en este evento. China, allá vamos, diría la chiqui. Quiero agradecer inmenso, inmenso el agradecimiento este, de verdad, a tres mujeres que han trabajado incansablemente con Roberto y conmigo en la producción durante todo este año para llegar a hacer este desfile. Una es Silvia Valle, que es nuestra jefa de prensa. Pido un aplauso muy grande para Silvia. Lorena Cataldo, que es nuestra productora comercial. Lore, no sé dónde estás, pero allá creo. Mil gracias, Nera. Te pusiste el lomo, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. Gracias. Y a una persona que nos acompaña desde hace muchos años, que Roberto y yo decimos que es nuestra mano derecha, nuestra madrina, que la queremos con el alma, y es María Eugenia Fondevila. Eugenia, no sé tampoco dónde estás, pero te lo digo siempre, te queremos y gracias por acompañarnos a Robert y a mí en todo. Un agradecimiento enorme y eterno, y esto sí, voy a pedir un aplauso triplicado, por favor, a los dueños de este espacio maravilloso que es Señor Tango, la señora Soledad Soler y el señor Fernando Soler. Fuerte el aplauso para ellos. Este lugar es increíble. Este lugar es increíble. Cuando yo vine dije, no puedo creer lo que han hecho de este viejo galpón. Era un galpón que tenía piso de tierra. Fernando me contó la historia. Y hoy es una maravilla, un escenario para los artistas. Así que felices. Quiero presentar ahora a dos personas. Todo lo que van a ver hoy acá. ¿Tienen apuro ustedes en irse? Total, ¿qué tienen que ir a hacer a casa? ¿Comer milanesa? Vamos a quedarnos acá a ver arte y ver cosas lindas. Hay dos personas que han trabajado también. De verdad, él estuvo 5 noches casi sin dormir. Hoy le dije, maquillate las ojeras de tanto trabajar en los vestidos, en las creaciones. Y los voy a presentar acá. Él es artista plástico, pinta las maravillas que ustedes van a ver hoy. Y pido un fuerte aplauso para el señor Gabriel Basile. Gabriel ha hecho unas obras de arte, ya pintó para nosotros hace 2 o 3 años y este año ha hecho unas maravillas que van a ver lo que son. Y una persona que acompaña a Roberto y nos acompaña en la empresa también al pie del cañón, no solamente en la confección de los vestidos, sino en lo que es las escuelas. Ella es la directora del Instituto Roberto Piazza, filial Belgrano, y es una mujer también que resuelve. Le llevas cualquier problema y ella te lo arregla en el momento. Y le estamos muy agradecidos. Y es la señora Ana María Silva. Fuerte el aplauso, por favor. Ellos dos son los responsables, junto con personas que trabajan con ellos, bordadoras, pintores, modistas, de haber confeccionado todo lo que ustedes van a ver hoy. Y Ana también anoche
¿Querés que cuente la incidencia anoche? No queda mal. Anoche planchando se quemó un vestido. ¿A quién no le pasó? Y a las 3:30 de la mañana Gabriel se fue a lo de Ana, le dijo, Ana, ayúdame. Y lo resolvieron, el vestido está perfecto hoy acá. Esos entretelones que lo sabemos solo nosotros, nos pasa a todos los artistas, ¿no, Ileana? Y la verdad que les agradezco el esfuerzo, chicos, a los dos. Fuerte el aplauso renovado para ellos dos. Muchísimas gracias, Ana y Gabriel. Gracias. Bueno, y hoy tenemos aquí, este momento también es muy especial, tenemos aquí presente una persona muy, pero muy importante en el mundo de la moda. Y quiero leer esta carta que Roberto escribió ayer para él. Yo la transcribí, pero está escrita por Roberto. Dice así. Hace 40 años empecé a trabajar en la moda y en diferentes aristas del arte, como la música, la literatura, etc. Llegar a cumplir 40 años de carrera sin parar nunca no es nada sencillo, pero fue fantástico. Hace casi 25 años conocí a una gran persona que creo yo, y lo afirmo, es el productor y empresario que llegó a posicionar la moda en nuestro país y en el mundo de una manera maravillosa. Y también, como yo, dice Roberto, con todo el esfuerzo que eso requiere. Por eso, en este cumpleaños mío de hoy, quiero reconocer también su trayectoria y homenajear en esta noche a este señor que ahora, junto a sus hijos, enaltece nuestro tan difícil y amado trabajo. Pido yo un muy fuerte aplauso y muchísimas gracias por todo, todo para el señor Héctor Vidal Rivas. Héctor, si estás por ahí, te invito a subir al escenario. Vení, querido. Están sus hijos allí, ¿no? Chicos, si quieren venir con papá acá, es un momento para que lo acompañen, ¿por qué no? Héctor, no voy a agregar más de lo que dijo Roberto en la carta. De verdad te agradecemos porque la idea de hacer esta colección en Señor Tango nos la dio él. Toda la idea del asesoramiento. Nosotros lo fuimos a ver a Héctor. Roberto le dijo, quiero hacer el BAM. Y Héctor, con su sencillez, que a veces no la muestra, pero la tiene, dijo, vos en tus 40 años no podés hacer el BAM. Pasar 25 vestidos entre otra gente. Vos tenés que hacer algo enorme. Andá a ver a Soledad, señor Tango. Y bueno, como éramos amigos de Soledad, la vinimos a ver y Soledad dijo, por supuesto. Y aquí estamos. Así que, gracias, Héctor. Y esta placa es para vos. Gracias a Roberto y a su hijo por este homenaje. Y bueno, como siempre digo, en bien de la moda argentina, por difundir la moda argentina no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Gracias. Gracias, Héctor. Fuerte el aplauso. Gracias, chicos, por estar. Muchas gracias.